Alianza Lima 3, Universitario 1. En esta segunda final de la Liga Femenina, las blanquiazules querían dar la vuelta ante su gente y qué mejor que hacerlo que en el centenario del clásico rival. Y a pesar de que el árbitro nos robó un gol legítimo, nuestras jugadoras salieron campeonas gracias a un golazo de Asunzao en el primer tiempo y a un cabezazo de Reyes y la gran definición de Castañeda en la segunda parte. Y en este video de la bitácora de Juanjo así te lo resumo. Pero antes, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y comentario, ya que no te cuesta nada y me ayudas a seguir creciendo. Podemos llegar como mínimo a los 85 me gusta. Cuento con su apoyo para alcanzar la meta de este informe. Letelier mandó a Sánchez en portería, Tasilla, Molina, Reyes y Castro en defensa, Castañeda, Márquez y Flores en mitad de campo y Lucar, Asunzao y Padilla arriba. Iniciamos el primer tiempo esperando por detrás de la línea del balón. Las visitantes nos presionaban en salida mientras que las íntimas avanzaban de a pocos al área contraria. Para el minuto 14 se ve que la pelota no sale de la cancha, pero Ordóñez cobró lo contrario. Urge la llegada del VAR a la Liga Femenina ante este tremendo robo que sufrió nuestra capitana. Lacoste respondió para las cremas, aunque su tiro chocó en el travesaño. Lo cierto es que al minuto 20 ganamos un tiro libre. Asunzao le pegó directo al arco y marcó tremendo golazo para ponernos 1-0 en este cotejo y con el que en el global nos poníamos 3-0 ante la alegría de todo el aliancismo que llenó el estadio. Las merengues respondieron con un disparo que chocó en el travesaño, perdíamos el balón en salida, Noboa quedó frente a Sánchez y tenía el empate en sus pies, pero su tiro salió desviado. Minuto 35 y Lacoste vuelve a intentar de tiro libre, pasó el tiempo, le hacían falta a nuestra jugadora, pero el payaso del árbitro cobró foul a favor de las merengues. Lo cierto es que no pasaría nada más y Ordóñez pitó el final del primer tiempo. Inició la segunda parte y seguíamos aguantando el acecho de las rivales, dos intentos de Castañeda y un tiro de Asunzao, pero el marcador no se movería. Atendían a Taisa, quien estaba sentida, y al minuto 57 González recibió un buen pase de su compañera y fusiló a Sánchez. El cotejo se ponía 1-1 y en el global ahora estábamos 3-1 a favor. Casi marcamos tras robar en salida, pero Lacoste puso la espalda. Nuestras jugadoras dejaban avanzar peligrosamente a las contrarias y González tuvo el segundo, pero para suerte nuestra le pegó desviado. Minuto 71 y Castañeda remató al arco, pero la portera rival la mandó al córner. Fue así que un minuto después hubo centro al área y ahí apareció nuestra referente en defensa, Alison Reyes, quien con un potente cabezazo la mandó a guardar. Nos poníamos 2-1 en esta segunda final y el global estaba 4-1 a favor de las de Letelier. Minuto 80 y se vino el primer cambio. Salía Asunzao aplaudida y entraba por ella Sandy Dorador. Y dos minutos después, tras un córner, el balón le queda a Castañeda, quien se quita a su marcadora y fusila a la portera contraria. 3-1, partido liquidado, por lo que Alianza Lima era campeón en el centenario de los de la vereda de enfrente. Últimas dos variantes en nuestro equipo, Romero y Porras, entraron por Castro y Lúcar. Lo cierto es que no pasaría nada más y Ordóñez pitó el final del juego. Y la nota que Alianza Lima recibe es, sin ninguna duda, un 10. Dicen que al campeón no se le discute, sino que se le felicita. Así que solo queda darle las gracias a nuestras campeonas, comando técnico y dirigencia que hicieron una excelente gestión en esta temporada. Gracias a ello fuimos los mejores en la fase regular, en los playoffs de campeonato, en las semifinales y por supuesto en las finales. Hoy toca celebrar a más no poder y confiamos en que nuestras blanquiazules se prepararán de la mejor manera para la Copa Libertadores Femenina que se viene en el mes de octubre. Y te pregunto, ¿cuál era tu sensación tras el pitazo final? Estaré muy contento de leerte en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Y como siempre digo, y ahora, más que nunca, ¡arriba Alianza, toda la vida y hasta la victoria!